soy un guardia indígena de la vereda La Cominera. Desde ahorita estamos en el proceso del control territorial. En el día de ayer, pues con el tema del secuestro del compañero que lo han secuestrado y que estaba para estar en nuestro territorio. En el día de ayer, en las horas de la noche, nos contactaron pues para que en conjunto con la guardia campesina coordináramos para ir a buscar a estas personas que tenían al secuestrado por acá por la zona. Y pues convocamos la comunidad con pues por medio de los radios y por medio de los cuetones que usamos como para lo que ya hemos acordado con la comunidad, que nos sirve como una alerta y que ya se sabe que cuando suena uno de estos es para que todos nos reunamos en un sitio. Ayer pues fue en el control donde nos reunimos pues con los otros directivos de las otras comunidades del sector campesino y salimos a taponar todas las salidas, todos los caminos para evitar que fueran a mover al secuestrado por alguno de estas trochas o caminos que hay. Y pues afortunadamente toda la comunidad salió a apoyarnos y amanecimos ahí hasta las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana ya habíamos acordado que íbamos a ir hacia el lugar donde se tenía la información que tenían el secuestrado. Y pues siendo esa hora ya le hicimos un tintico y unas arepitas a los restos de compañeros que estaban en los diferentes lugares. Y posterior a esto pues salimos hacia hacer el recorrido hacia la zona donde estaba el secuestrado y donde supuestamente estaba. Y pues nosotros como indígenas íbamos cubriendo una zona donde pues hay muchas cañadas y muchas casas, y comenzamos a hacer un registro por toda esta zona, inclusive revisamos casi todas las casas que estaban por ese sector, y los campesinos estaban haciendo lo mismo por la parte del frente. Hicimos como un cierre por todos los lugares para tratar de ubicar a estas personas. Hicimos un recorrido bastante bueno y pues duro, porque tocó que caminar bastante, y estas cañadas pues son muy muy profundas, y pues en las cañaditas donde sí hay monte o hay harta vegetación, eso es, siempre es complicado. Y de esta manera se fue haciendo presión por toda esta zona con los campesinos, y pues el deseo de todo el mundo era encontrar el secuestrado o a las personas que lo tenían. Todo el mundo iba pues motivado con ganas de rescatar al señor, y pues también para hacerse notar de que estos grupos o esta gente o estos grupos van dando de cuenta de que
de que hay una unión entre todas las comunidades para, pues, para evitar este tipo de delincuencia, para evitar que hayan secuestros, para evitar de que hayan grupos armados aquí en la zona. Y todo el mundo pues estaba con la ansiedad de encontrar al señor, pero después de hacer todo este recorrido, porque la información era que estaba allí, ya casi al mediodía, cuando nos dijeron de que ya el señor lo habían liberado, que sí, gracias a Dios pues soltaron al señor, y pues todo esto se debió pues a la presión que se hizo, porque me imagino que ellos se han dado cuenta que la guardia campesina y la guardia indígena estaba acordonando toda la zona. Entonces ellos se sintieron muy, muy presionados, yo creo que estaban asustados al ver pues tanto movimiento. Yo sí, la gente quedaba pues, se asustaba cuando los veía, porque como era la madrugada cuando nos escuchaban y se levantaban y nos veían por ahí, todo el mundo quedaba pues, más bien como aterrado. Pero cuando nos identificábamos de que éramos la guardia indígena y les explicábamos lo que estábamos haciendo, la gente ya se tranquilizaba y pues, nos decían que era bueno. Que eso, pues la gente, algunos decían que eso pues hacía que la gente se sintiera pues segura. Y después de que nos dieron la información de que ya lo habían soltado y todo eso, nos reunimos allá por la zona de Santa Rosa, donde estuvimos ahí reunidos charlando y hablando pues sobre el tema entre indígenas y campesinos, donde decíamos de que así debería de ser, ¿no? Todos estar unidos para evitar todas estas situaciones, evitar de que lleguen pues, grupos armados a la zona, porque también sería igual, ¿no? También sería la misma reacción para si llegan grupos armados, pues también hacer de que se salgan de la zona y que dejen a las comunidades tranquilas. Pues la gente quería era encontrarlo, pero pues también quedó tranquila de que cuando nos dieron la información de que ya el señor estaba libre, pues uno también siente como tranquilidad y pues de que afortunadamente el señor está bien, ya llegó a su casa, donde su familia. Pues de todas maneras la gente se siente pues contenta, que pues al menos se logró algo y no fue en vano todo lo que se hizo, toda la trasnochada que nos pegamos. Ya para pues como para finalizar, quiero decirle a las demás comunidades de que si tienen o si no tienen los sitios o los puntos de control, los que no los tienen pues que ojalá los coloquen, y los que los tienen pues que ojalá la gente, las comunidades los acompañen, para que se vea pues de que sí se está haciendo un control, o lo que hablamos del control territorial, de que para que la delincuencia o los grupos alzados en armas se van dando cuenta de que la gente sí está pendiente, sí está está cuidando pues su zona, le está prestando seguridad a sus comunidades, y eso es muy bueno. Yo sí quisiera pues invitar a todas las comunidades de que no esperemos de que pasen cosas graves para poder darnos cuenta de que tenemos que mantener estos controles y apoyar a los que están allí, porque decimos de que no hay unos guardias, pero en sí toda la comunidad hemos dicho que son guardias. Entonces sí quiero hacerles esa invitación de que
de que seamos conscientes, de que apoyemos pues los guardias, apoyemos los puntos de control, porque así vamos a evitar muchas, vamos a evitar muchos problemas a futuro. No vamos a evitar tanta cosa que pasa, que las violaciones, que están matando personas, que familiares, incluso hay algunos de que les da pereza ir a prestarlo, a acompañar en los puntos de control, y cuando ya vemos que pasan las cosas, es que sí recurrimos, que el cabildo, que la guardia indígena. Por eso todas estas cosas hay que hacerlas a tiempo. Esa es la invitación que le quiero hacer a todas las comunidades.